Hola amiguitos, ¿cómo están? Estamos muy felices de compartir otra vez con ustedes. Hoy vamos a hablar de un animal y nosotros les vamos a dar las pistas y ustedes van a decir qué animal es. Listo amiguitos, seguimos con las pistas. Primera pista, somos 10 mil billones en todo el mundo, más que los humanos que somos 7 mil millones. Estamos en todos los continentes, excepto en dos, el Ártico y la Antártida. Muy bien. Los científicos descubrieron que nosotras podemos mover en un año 50 toneladas en un kilómetro cuadrado. Vivimos en colonias. Muy bien. Los científicos encontraron la colonia más grande de nosotros al sur de Europa. Y tenía 6.000 kilómetros de grande. Nosotros somos más fuertes a pesar de nuestro tamaño. Muy bien. Nosotros podemos levantar 3 veces nuestro propio peso y podemos empujar 100 veces nuestro propio peso. Nosotros vivimos 30 años. ¿Qué otras viven unas semanas? Gracias. Amiguitos, ¿ya tienen qué animales? Emily, ¿tú qué crees? ¿Que los amiguitos ya descubrieron qué animal es? Yo creo que sí. Muy bien, amiguitos. ¡Es la hormiga! ¿Acaso que algunos pudieron creer que era la abeja? Aquí los invitamos a que vean a colonia. ¿Y cómo les parece? Son muy lindas. Bueno. También les vamos a decir unas cosas. Unas cosas sobre las hormigas. Las hormigas tienen dos estómagos. Con uno se alimentan a ellas mismas. Con otro alimentan a las otras hormigas. Y también siempre mantienen su hormiguero calientico. Cuando salen a buscar comida, se calientan y cuando entran al hormiguero, liberan ese calor en el hormiguero. Emily, las hormiguitas y amiguitos nos dejan muchas enseñanzas. Una de esas enseñanzas es que no son perezosas, siempre mantienen haciendo algo. Y hay algo que me sorprende de ellas, y es que nunca están perdiendo el tiempo, sino que mantienen haciendo algo. Emily, ¿nos puedes decir por favor el versículo? Claro, el versículo es, amiguitos, mira la hormiga, oh perezoso, mira por dónde anda y sigue sus enseñanzas. Proverbios 6:6. El sabio Salomón nos dejó esa enseñanza, amiguitos, de que no debemos de ser perezosos, sino que debemos de observar a las hormigas y ver ellas cómo son de juiciosas, y nosotros también debemos de ser así de juiciosas. La enseñanza de hoy, amigos, es que no debemos de ser perezosos. Bueno, Emily, ¿nos puedes dirigir por favor en oración? Claro, oremos, amiguitos. Querido Jesús, gracias por este día, por darnos todo. Ayúdanos a ser como las hormigas, ayúdanos a que no seamos perezosos, te lo pedimos. Amén. Amén. Chao, amiguitas. Chao, amiguitos. Dios los bendiga. Chao.